Gracias, señor Gómez. Turno ahora de Peche para el señor Sánchez. De verdad es que costa tanto mantener algo a calma en este Parlamento a veces que ponen a prueba un. Usted es que no entiende nada, señor Gómez Alonso. No entiende nada, no sabe de lo que fala. Es un desbarre continuo, un desbarre continuo. ¿Cómo que vaya al xulgado? ¿Cómo que vaya al xulgado? ¿Pero qué tiene que ver el xulgado con introducir normativamente criterios para un análisis racional para acometer un proyecto de infraestructura? ¿Qué tiene que ver? Es que usted está... ¿En qué planeta vive usted? ¿En qué planeta? No entiende nada. ¿Qué tiene que ver que yo diga que A57 es una barbaridad para que se introduzcan criterios transparentes de avaliación? No existe. No veño a inventar a pólvora. No existe. Usted no tiene ni idea o se quiere hacer o parvo. ¿Entiende? Porque está pidiendo a la Comisión Europea, está pidiendo o Foro Económico de Galicia, chámele parvos a ellos si quiere, y yo introducí Ana Pastor na Ley de Estradas do Estado. Pero usted é que como prepare algo o que vaya a decir, porque lle sale cada barbaridad, porque digo primero que lle ven a cabeza, que lle salen barbaridades, pero durante toda a intervención. ¿Entende? Vamos a ver, ustedes están diciendo que hay que hacer una autovía paralela a AP9, porque a AP9 ten as peaxes máis caras do Estado. Pero quen privatizou a AP9? Vostedes. E a solución de privatizarla é poñerlle unha competencia paralela para que perda viaxeiros a AP9 e teñamos que rescatar tamén a AP9. Pero vostedes queren tomar por parvo a xente. Vostedes, o Estado español, o modelo de desarrollo do Estado español é exemplo en toda Europa de desvaldimento de cartos públicos. É exemplo de desvaldimento de cartos públicos e de irracionalidade na inversión en obra pública. Exemplo a quen queren engañar. E vostedes recibiron financiación das empresas beneficiadas por ese modelo de desarrollo. Xa están no xulgado, xa están no xulgado, xa están no xulgado. Son un partido cheo de corrupción que recibiron diñeiro do modelo de desenvolvemento. E esa é a clave. E por eso vostedes non queren cambiar, porque están manchados polo diñeiro, están manchados polo diñeiro das infraestructuras construídas irracionalmente, desvaldimento de cartos públicos, e iso que se esconde detrás da súa posición. Punto e final. Gracias, señor Sánchez.